Bienvenidos. Far Cry 5. Hacer un test de rendimiento. Y un caballo blanco y llegó el estilo del infierno, el padre.
Fraps mínimo 25, medio 5 y máximo 43. Shadow 93. Bla 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 bla. Montana, el país del gran cielo, el estado del tesoro. Lo llaman de muchas maneras. Yo lo llamo hogar. Llevo aquí toda la vida. Aún me asombra su belleza. Quizá por eso no vimos cómo aumentaba la violencia. Buen día, hermano. No lo entiendes. Nadie se tomaba en serio a esta gente. Eran distintos. Religiosos, violentos, era una puta secta. La caída es inminente, hijos míos. Primero compraron las granjas de la zona, luego la emisora de radio. Poco después controlaban a la puta poli. Todo un estado religioso. Y justo aquí, en nuestras narices. Nadie puede ayudarnos. ¿Y qué va a hacer el gobierno? Estamos no solos. Quiere salvar sus pobres almas. No importa si lo desean o no. La gente no quiere creer que estos grupos existan. La gente está asustada. Y querrán hacernos daño. Algunos querrán destruir todo lo que hemos creado aquí. Y nos traicionarán. No sabemos de lo que es capaz. ¿Quién? Su líder. Joseph Seed. Lo llaman el padre. Los moradores del exterior están ciegos. Y no creen. No tienen fe. Por favor, no, 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 no. ¡Ah! Pero yo los haré ver. Suerte de que no esté yo ahí. Avísame si hay problemas. Cambio.
Recibido cambio corto. Deberíamos haber traído a Nancy en lugar de al novato. Nadie se atreve con ella. Brad. ¿Por qué no paras de llamar los santitos? El proyecto de los edenistas es convertirse en santos, es lo que se creen. Hace unos años eran inofensivos, pero ahora están armados hasta los dientes. Y buscan un enfrentamiento. ¿Tienes miedo, Sheriff? Llegamos. El complejo está debajo. Ay, señor. Esto es una mala idea. Última oportunidad, Marshal. Vamos allá. Aterriza. Brad, recibido. Central, ¿sigues ahí? Sí, adelante, Sheriff. Si en 15 minutos no damos señales de vida, envía ayuda. Llama a la Guardia Nacional si hace falta cambio. Muy bien, Sheriff. Rezaré por vosotros. Escuchad. Tres normas. No os separéis, no desenfundéis el arma y dejad que hable yo, ¿vale? Oído. ¿Novato? Vale, gente. ¿Atentos? ¡Vamos! Estará en la iglesia, no nos separemos. Atención, esta gente se asusta enseguida. Novato, vamos, relájate, ¿eh? ¿Qué están haciendo ahí? Tranquilos, todos tranquilos. Ocupaos de vuestros asuntos, esto no os concierne. Sheriff, esto no me gusta. Todo va a salir bien, Hudson. Todo va a salir bien. Joder, pero si lleváis vuestras placas, ¿no? Ya, pero aquí no respetan demasiado a la policía. ¿Y respeta una 9 milímetros? No todos los problemas se resuelven a balazos, Marshal. Estoy viendo. ¿Qué estás haciendo? Aquí no necesitamos a gente como tú. ¿Están aquí por el padre? Tienen que dejarnos en paz. El padre hará algo. No podemos perder. Marshal, si lo hacemos es a mi manera, sin líos, con calma, ¿vale? Vale. Hudson, a la puerta, cúbrenos. No dejes que entre nadie. Novato, conmigo. ¿Y tú? ¿Tú? Procura no hacer ninguna tontería. Calma, Sheriff. Tu nombre va a salir en los periódicos. Todo irá bien. Algo viene. Lo notáis, ¿verdad? Sentís que nos acercamos al abismo y que habrá que saldar cuentas. Por eso iniciamos el proyecto. Porque sabemos qué pasará a continuación. Vendrán. Intentarán quitárnoslo todo, las armas, nuestra libertad, nuestra fe. Pero no se lo permitiremos. Sheriff, vamos. Espera, Marshal. No dejaremos que su avaricia, su inmoralidad y su depravación nos hagan más daño. Sheriff, no sufriremos más. No, a la mierda. Joseph, sí. Tengo una orden de arresto en tu contra. Por sospecha de secuestro con perjuicio. Ahora sal con las manos en alto. Y donde pueda verlas bien. No. Aquí están. Langostas en el jardín. Vienen a por mí. Han venido a apartarme de vosotros. Quieren destruir todo lo que hemos creado. ¡Espera, no toques esa arma de servicio! ¡Venga! ¡No te muevas! ¡No dispares! ¡No dispares! ¡Las armas! ¡Calmaos todos! Esperábamos este día. Estamos preparados. Idos. Idos. Dios no dejará que me lleven.
cuando el cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Ven, avanza. Y yo miré. Y vi un caballo blanco. Y el infierno le siguió. Novato, esposa a este hijo de puta. Dios no dejará que me llevéis. Novato, espósalo. A veces lo más razonable es alejarse. Vamos. Hay que salir por patas. Mars, adelante, vamos no, por la derecha. Llevaré. Voy. ¡No lo permitiremos! ¡No, no! ¡No puedes hacer no te esto. Salgas del camino, no novato! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Por! ¿Qué estás haciendo? ¡Atrás todo el mundo! ¡Soltadlo! Novato, síguenos. ¡Soy un Marshal! ¡Os ordeno que retrocedáis! ¡Atrás todo! ¡Oye, deja eso! ¡Por! ¡Sacad las armas! ¡Sacad las armas! ¡Al helicóptero! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Joder, atrás! ¡Deprisa, joder! Hostia puta. Far Cry 5. O como decía, hostia terrible. Estoy aquí. Oh, Dios mío. Todo va perfectamente. No hay que llamar a nadie. Sí, padre. Alabado seas. Sombra de sus alas. Todo marcha según los designios de Dios. Sigo con vosotros. El primer sello se ha roto. La caída ha empezado. Y cogeremos lo necesario. Conservaremos lo nuestro. Y mataremos a quienes se pongan en nuestro camino. Y ellos, los heraldos de la ruina, verán la verdad.
Hay que salir de aquí. ¡Que empiece la cosecha! ¡Hay que salir de aquí! ¡No nos dejaremos! ¡Suelta! ¡No! ¡Suelta! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Que ardas! ¡Es deseo de Dios! ¡Es tu castigo! Cuanto antes lo encontremos, antes acabamos. No habré ido lejos. Sin piedad para los pecadores y parias. Lo cogeremos, seguid así. Los ojos abiertos, ¿vale?
¡Dios mío! ¡Novato! Lo siento. Pensé que te tenían. Venga, vamos. Venga, registra la sala. Oh, Dios. No tenía ni idea. Joder. Vamos a acabar con toda esta familia, sin excepción. ¡Putos lunáticos! Vamos a salir de esta. Pero antes de nada, vamos a armarnos. Toma. Muy bien. Haremos esto. Allí hay una carretera. La pillamos y ponemos rumbo al noreste. En pocas horas estaremos de vuelta en Missoula. Luego, regresamos aquí con la Guardia Nacional al completo y nos encargamos del resto de esta... Vale. Si no fuera por ti, habría muerto. Tenemos que volver, pero no a lo bestia. No sabemos en quién confiar. Jodida Nancy. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Han bloqueado las carreteras. Que cuentan con apoyo aéreo.
¡Derecha, derecha! ¡Joder! Que intentaron alejarme de vosotros ahora están bajo el amoroso abrazo de mi familia, excepto uno. ¿Sabes qué significa esa mierda? Que todas las carreteras están bloqueadas. Las líneas telefónicas cortadas. Significa que no podemos recibir ni emitir señales. Pero sobre todo que estamos jodidos. La maldita caída. Creen que el mundo está llegando a su fin. Llevan años esperándolo. Esperando a que alguien aparezca y cumpla con su profecía e inicie su maldita guerra santa. Bueno, está claro que has peleado. Lo mejor que podría hacer ahora sería entregarte. Joder. Quítate ese uniforme. Hay que quemarlo. Ahí hay ropa limpia. En cuanto te hayas cambiado, ven a verme. A ver si podemos arreglar esta situación.
favor. Allá llegaron un montón de salpicos. Empezaron a meter gente.